Si entraste a este video o llevas un buen tiempo navegando en la internet, no hace falta que te explique lo que son los mensajes subliminales, ni que te diga que están en todas partes. Se podría decir que hay dos tipos de mensajes subliminales: los explícitos, que son los que no hace falta buscar mucho dentro del contenido para encontrarlos, puesto que están a simple vista y referencia en lo que todos podríamos pensar, y luego están los implícitos, que son los que se encuentran más ocultos, incluso camuflados dentro de su entorno, ya sea este un producto de uso diario, una película o una galletita. Algunos de los ejemplos quizás más sorprendentes que verán en este video son parte del canal Paralúcidos, quien se topó con estos símbolos casi por casualidad, para luego darse cuenta de que aquella galletita o masita, como le digan en tu país, provincia o ciudad, no era la única que por lejos referenciaba parte de un órgano reproductor, o en palabras que mi argentinidad me permite, un conjunto de vergas con sus respectivos testículos rodeando el contorno de una galletita que podés encontrar en uno de los surtidos más famosos del país. Y aunque esta parezca llevarse el premio a lo más explícito que verán hoy en un alimento, también hay otras que son parte del mismo contenido que no se quedan atrás. Y luego, yéndonos a otra marca mucho más famosa, nos encontramos con referencias tan antiguas y esotéricas como ignoradas por el ojo común. Por mi lado, yo quise llevar esta investigación hacia otro lado, o mejor dicho, a todas partes, ya que como bien les dije al principio de este video, los mensajes subliminales están en todas partes, incluso en el centro de las principales ciudades del mundo. El obelisco, sin dudas y con evidencia que así lo demuestra, representa un falo masculino, y en la mayoría de los casos, el mismo se encuentra redundantemente rodeado de un círculo que vendría siendo una vulva femenina, o sea, el poder del hombre sobre la tierra y la mujer. En su mayoría, los obeliscos son monumentos masónicos que representan lo anteriormente mencionado. Sin embargo, para los egipcios, estos tenían un significado totalmente distinto, ya que los entonces monolitos representaban la materialización en piedra de los benéficos rayos del sol, lo cual, lógicamente, lo convierte en uno de los tantos monumentos hacia el astro rey que hay alrededor del mundo, independientemente de las creencias de cada etnia y cultura. Probablemente, y en este punto, muchos se estarán preguntando en dónde está el top que anuncia el título del video. Pero aunque en el mismo hayamos repasado tres mensajes subliminales distintos, el orden de los mismos responde a la sensibilidad de cada individuo, ya que a mí, por ejemplo, no me afectaría en absolutamente nada comer una galletita con forma de pene, mientras que algunos de ustedes, al tanto de esta información, podría decidir optar por otra merienda, quizás alguna más discreta. Y si lo están pensando, no, el hecho de que no me afecte comer una galletita con forma de pene no es un mensaje subliminal que referencia mis preferencias sexuales, así que esta información no es parte de este top distorsionado que estamos gestando sin posicionamientos. Sin embargo, este es un buen paso para seguir hablando de mi vida privada y comentarles que hace 4 meses y medio tuve un hijo, y como sabrán, es normal que a los niños les regalen juguetes desde temprano. Pero al mismo tiempo, hablar de normalidad en estos tiempos es algo arriesgado. Sobre esto, yo no voy a decir nada al respecto, y en su lugar, voy a dejar que ustedes piensen lo que se les dé la gana. Y aunque me resulta bastante inevitable recurrir al personalmente, considero que tengo que aguantarme, para así asegurarme que el mal pensado no soy yo y que todos estamos viendo lo mismo, y que en todas partes lo vemos porque lo mismo, citado ya más de 4 veces, responde a una idea de amplio espectro cuyo fin es la de normalizar situaciones y circunstancias, dejando de lado los valores individuales, las figuras competentes y ciertas ideas que van en contra del nuevo orden. ¿Y qué quiere el nuevo orden? Como ya lo habrán notado a través de millonarias campañas que se encargan de anestesiar las masas, el gran principio es al mismo tiempo un gran monumento humano, pero en este caso no un monumento a la presunción, sino a una deidad antropomórfica transexual a quien responde la masonería y tantas otras logias y sectas, Baphomet. Como ya sabrán, a través de la propaganda se logró normalizar el aspecto andrógino y no binario, por el cual también se implementó una ley que te permite llevar tu absorbida decisión en el documento que te identifica como persona y ciudadano. Esto, lejos de ser un discurso de odio, pretende ser un discurso de protesta hacia un hecho comprobable,
porque sabidos que todo tiene un principio y un final, y en este caso, el principio lo conocemos todos. Mientras que el principio terrenal de los manifestantes por los derechos era el aborto legal, seguro y gratuito, el principio de la élite no era otro más que el del sacrificio de criaturas no desarrolladas y puras en esencia. Hasta acá el video de hoy. Ahora mismo depende de vos ordenar y posicionar cada mensaje. Como siempre les digo, las casualidades no existen, todo pasa por alguien y por algo en este mundo. Si te interesa este tipo de contenido, te invito a suscribirte al canal y dejar un comentario. Siempre los estoy leyendo. También quiero agregar que en las últimas semanas me di cuenta de que cada vez somos más, y no solo en este canal, sino en tantos otros en donde los veo comentar. Y está bueno saber que siempre somos los mismos entre un montón de idiotas con el cerebro lavado, incluso un montón de idiotas que dicen estar despiertos pero que están más dormidos que una momia. Pero bueno, eso ya no es culpa de nadie y mucho menos nuestra. Así que hasta luego. Thank you.